Es un término que uno escuchaba habitualmente referido, por ejemplo, a la discusión internacional sobre los organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y de mucho uso, aquí en Panamá, en la Ciudad del Saber donde estamos, lo vimos en el proyecto Engov, de mucho uso para los temas ambientales. Está con Claxo TV Pablo Andrade, director de doctorado de la Universidad. Simón eh, Bolívar, de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Le quiero preguntar por su idea de gobernanza. Pablo, gracias por prestarte al diálogo. Esta idea fue cambiando, la noción, mejor dicho, fue cambiando. Hoy gobernanza, ¿qué es? Bueno, efectivamente, el discurso sobre la gobernanza eh, empieza en estos organismos internacionales. Eh, sin embargo, ese no fue un discurso unilateral, digamos. Desde las ciencias sociales latinoamericanas, muy especialmente, eh, ha habido un, una reflexión crítica, un debate en torno al concepto de gobernanza que eh, pues, ha iluminado ¿no es cierto? el aspecto um, más social, más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, de, eh, de cómo, en definitiva, las, las sociedades se autogobiernan. Um, yo creo que partimos de ahí. Eh, existe un orden social, ese orden social no es como lo piensan los liberales, es espontáneo, no sale simplemente de las presiones del mercado, no sale tampoco solamente de las presiones del Estado. Hay un rol en el cual estamos todos involucrados, que es la creación de un conjunto de reglas eh, formales, informales, que nos permiten como sociedades... Eh, seleccionar aquello sobre lo que debemos tener todos en conjunto algún tipo de control, alguna palabra, algún poder de, de, de influencia. En el caso de Engoff, eh, nos centramos en la cuestión ambiental. La cuestión ambiental es un nuevo dominio, por así decirlo, es un nuevo campo, un nuevo continente, diríamos, para hacer gobernado. Que las sociedades hemos ido descubriendo. Uh, de manera muy dramática en algunos casos, eh, y que sabemos que tenemos que empezar a tener algún tipo de influencia, algún tipo de control. No puede estar, como estuvo durante muchos años, eh, solamente en manos de las multilaterales, en manos de las compañías transnacionales o de estados y gobiernos que simplemente se resignaban a no intervenir en el asunto. Eso, eh, esa, esa época eh, pasó, eh, estamos en otra época, en esta nueva época el Estado, los gobiernos, los ciudadanos, las formas democráticas o antidemocráticas en las que se han construido estas reglas formales están en debate y el Engof se creó básicamente para mostrar cómo desde América Latina... Pues no solamente que enfrentábamos problemas ambientales, sino cómo los estábamos procesando, cómo estábamos procesando conflictos socioambientales, cómo estamos procesando la distribución de, eh, digámoslo, un lenguaje que no me siento del todo cómodo, pero que, 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 es, que está ahí, uh, cómo estamos Distribuyendo los beneficios del desarrollo, cualquier cosa que sea esto del desarrollo. Ahora es, ah, perdón, al mismo tiempo una, claramente una discusión de poder y de relaciones de poder. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es decir, eh, hay que considerar que este nuevo dominio, eh, este nuevo continente, ¿no es cierto? Al igual que América hace 500 y pico de años, eh, pues no está desierto. ¿sí? Eh, hay. Eh, jugadores que están posicionados en el tablero desde hace mucho tiempo, eh, claramente lo mencioné, las compañías transnacionales son uno de ellos, el otro importante que estuvo disminuido pero que ha ido ganando poder en estos años, el Estado, los estados latinoamericanos, y finalmente están un conjunto de grupos que se han autoorganizado. Eh, muy en relación con uh, un cierto tipo de producción académica, crítica sobre todo, eh, que, eh, bueno, que ahora estamos entrando en el campo eh, o resumiendo una trayectoria, sintetizando una trayectoria de eh, entrar en ese campo y disputar significados, disputar modos de acción, uh, pedir, demandar y eventualmente obtener nuevas reglas que nos permitan... Eh, pues autogobernarnos y, sobre todo, crear un tipo de sociedad que, eh, por cualquier razón, los ciudadanos consideramos deseable. Pablo, ¿qué cambió en los estados? Vos señalaste un cambio en los estados. Uh -huh. Vos decías que antes transmitían simplemente. Yo sentí que hablaba como de una notificación, casi se notificaban de lo que hacían las transnacionales, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Y los favorecían, no dejaban pasar, miraban para otro lado, o miraban para donde tenían que mirar, que era para el interés de las multinacionales, uh -huh. y punto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, hay, y punto. Y hay un cambio. Estaban o colonizados o en todo caso neutralizados, vamos a decir de esa manera, por las empresas transnacionales de, eh, extractivas. ¿Cambia cuándo y por qué eso? Bueno. Hay, hay dos elementos que inciden en el cambio. Por un lado, eh, es lo que no, llamamos normalmente el boom de las commodities, ¿no es cierto? El, los altos precios de los productos de América Latina. Eso abre un margen inesperado, ¿sí? eh, que es que si aumentan los precios, eh, como de hecho aumentaron durante prácticamente 15 años, eh, Precios muy altos de, los, de, los, de nuestras exportaciones, eh, pues aumenta la rentabilidad, ¿no es cierto? Ahora, la rentabilidad en condiciones de, de alta rentabilidad es mucho más flexible que negociar con compañías transnacionales, si hay la voluntad de hacerlo. Este es el segundo elemento que cambió. Uh -huh. El segundo elemento es que, en América Latina, los gobiernos que gobernaron durante la década de los 90, hasta más o menos la, la, la mitad de la primera década del, del, del siglo XXI, eh, pues simplemente no tenían voluntad, capacidad o apoyo social, esto es un punto muy importante, eh, para negociar. Eh, lo que cambia efectivamente es eso. Es decir, llegan al poder un conjunto de nuevas élites, digo yo, nuevos gobiernos. Eh, nuevas una generación diferente de políticos sí. que se plantean explícitamente y que plantean a sus sociedades y son respaldadas por sus sociedades eh, eh, la necesidad de cambiar las reglas de juego de tal manera que eh, en condiciones de alta rentabilidad pues la, la mayor parte Por así decirlo de las ganancias extraordinarias diría un, un economista fueran a parar a los estados y desde los estados pudieran ser distribuidos al conjunto de la población. Eso es lo que ha cambiado, eso es muy, muy importante. Es decir, no es un mero reflejo económico, nunca es un mero reflejo económico, tampoco es un mero reflejo de presiones sociales, eh, es una combinación de las dos cosas. ¿sí? La llegada de estos nuevos gobiernos no hubiera sucedido si es que... Eh, la presión social, si los movimientos sociales, si eh, actores políticos que estaban excluidos y que ahora fueron incluidos, no hubiesen luchado por la inclusión, no hubiesen eh, debilitado eh, el, el poder de la alianza non santa entre eh, compañías transnacionales y gobiernos uh -huh. neoliberales en América Latina. Eso cambió, cambiaron las condiciones y obviamente... Eh, eso produjo un cambio tanto en reglas formales como en reglas informales. En reglas formales te podría citar eh, casos, digamos, espectaculares, ¿no es cierto?, como eh, el, los cambios constitucionales en Ecuador y Bolivia, ¿no es cierto?, que dotan a los estados de nuevas capacidades de negociación, pero claro, eh, una constitución que no se ejecuta porque no hay voluntad de ejecutarla, ¿sí?, pues es una constitución muerta. Ahora, los gobiernos que tenían el mandato de ejecutar esa, esa, esos cambios lo hicieron y lo hicieron de manera audaz. ¿Mm? Eh, no es lo mismo eh, negociar ¿sí? eh, desde una posición de fuerza, ¿sí? hacerlo desde una posición de debilidad. Y lo que pasó en los, en, a partir del más o menos del año 2005 para acá, en, en América Latina, es que los gobiernos latinoamericanos fueron muy audaces en sus negociaciones, muy afirmativos. Eh, el ejemplo más claro para mí es, es, eh, eh, bueno, es, es el, la iniciativa de nacionalización de los hidrocarburos en, en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Eh, okay, el, lo que hizo el presidente. Eh, Morales, en definitiva, fue colocar a las compañías transnacionales europeas y, latino y latinoamericanas, ¿no es cierto?, eh, contra las cuerdas, ¿no es cierto? Y una vez que los tenía contra las cuerdas, puso, bueno, estas son las reglas del juego, estas son las nuevas reglas del juego. ¿Ustedes tienen derecho a ganar? Sí, pero eh, no indecentemente, no de una forma obscena, Entonces, ¿sí? Eh, y creo que eso. Ocurre también en el caso ecuatoriano y finalmente hemos llegado un, a una especie de equilibrio, ¿no es cierto?, donde durante un cierto tiempo, y creo que ese tiempo ha terminado, eh, pues los estados nacionales, los gobiernos latinoamericanos ganan una enorme participación en las rentas, eh, protegen en ese sentido el acceso a los recursos naturales, establecen formas de explotación de esos recursos naturales y además benefician a las poblaciones, eh, se constituyen, de, de, decía yo hoy en la mañana, como efectivos intermediarios, ¿no es cierto?, eh, que pueden hacer esa tarea que los gobiernos latinoamericanos habían dejado de lado. Eh, la representación del Estado, la representación mítica del Estado. Eh, tiene dos versiones. La una es el Leviatán, ¿no es cierto? Sí. Eh, este monstruo que, que detestan los neoliberales, ¿no es cierto? Y el otro es Jano. ¿Mm? Y Jano, el dios griego, eh, perdón, el dios romano, tiene, eh, pues, dos caras, ¿sí? Eh, y eso es el Estado. Eso es el, ese es el cambio, ¿sí? Ya no es el Estado ratón, ¿sí? No es el Leviatán, es Jano, es esta posibilidad de hacer un pasaje de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, que implica no solo traducción, sino que implica un cambio en la cualidad de eh, aquello que pasa de un lado a otro. y esto, esto lo han logrado muy bien, creo yo, los, eh, los gobiernos que reemplazaron, ¿no es cierto, al, al, a los antiguos gobiernos neoliberales. Vos decías, Pablo, que esta etapa está terminando, la etapa del, del estado, no sé si la del estado intermediario, o en todo caso lo que está terminando, te lo pregunto yo, son los márgenes con que cada una de las partes contaba hasta este momento. De acuerdo. Lo que está cambiando son los márgenes. Y esto por dos razones. Eh, primero, el boom de los commodities, el boom de, los, de las exportaciones primarias, se acabó. No va más. <coughs> no va más, y, el boom, perdón. El boom no va más. El boom no va más. Sí. ¿Sí? O sea, Lo, la ganancia extraordinaria. La ganancia no extraordinaria. El, periodo, ganancia de, no el, el periodo de las ganancias extraordinarias se acabó. Bien. Bien. Ahora, eso es bueno y malo. Bueno, porque nuestro margen de maniobra se acabó también. Es cada vez más corto. Es malo también en el sentido de que. Durante el periodo en el que vivimos en base a ganancias extraordinarias, este, este rol, este estado jano, ¿no es cierto?, adoptó un conjunto de características, perdón, que ya no pueden continuar, porque ya no pueden ser financiadas. ¿sí? Eh, las rentas que se extraía de la economía internacional, simplemente por controlar la, la posesión de ciertos recursos y el modo de hacer esa posesión, esa posesión de, de esos recursos, ya no puede seguir ahí. ¿sí? Eh, tenemos otras presiones. Eh, en algunos casos, no digo que sea la generalidad, vuelvo, aquí voy a volver al ejemplo boliviano, no es cierto, eh, que es una excepción, eh, pero en algunos casos en América Latina, eh, la capacidad de mantener las rentas como una especie de hipoteca frente a créditos eh, que, nos, que nos otorgaban, una especie de garantía frente a créditos que nos otorgaban, especialmente créditos chinos, simplemente desapareció. Um, ¿Qué significa eso? Significa que Jano va a tener que desarrollar hacia adentro una cara menos bondadosa. ¿Mm? Va a tener que ser una cara más, uh, ¿qué diría? De, de más afirmación de la capacidad para cobrar impuestos. ¿Mm? Algunas ventajas. En este periodo creció la clase media. ¿Sí? Todos los datos indican que creció la clase media. Y la clase media, como decía en algún momento un expresidente de Estados Unidos, eh, pues es la clase que siempre termina pagando los impuestos. ¿Sí? Entonces, ahí hay un, un pool de recursos ya no recursos naturales, recursos sociales, recursos económicos, que pueden ser explotados, que deben ser explotados para los Estados, porque si no se desfinancia la transferencia de riqueza hacia los sectores que han sido recientemente incluidos. Y que no se puede volver a, a, al momento, ¿no es cierto?, que fue el inicio de la crisis que llevó al neoliberalismo, en el cual decimos, ok, no podemos pagar esto pues los volvemos a relegar a la, a la exclusión no 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 es posible a menos que se comprometa la estabilidad de los gobiernos la estabilidad de los estados incluso um, eso ha cambiado notablemente el segundo punto que ha cambiado creo yo pero esto es una hipótesis que estoy que, que habría que investigar no es cierto es uh, cuánto margen de acción queda para las sociedades en el sentido de usar los recursos democráticos ¿sí? para mediar con uh, los respectivos de estados nacionales, pero también con el plano internacional. ¿sí? Eh, América Latina eh, tiene, tal vez, excepción hecha de Brasil, tiene eh, pues muy poco margen de maniobra en el contexto internacional del de, eh, sistema. Macro de reglas formales e informales eh, que eh, empieza a constituirse como una gobernanza ambiental global. Ahí tenemos muy poco margen. Eh, y eso va a quedar demostrado desde aquí en unos pocos meses en la COP21, ya quedó demostrado en la COP20. Eh, tenemos muy poco margen de acción y, bueno, algo tenemos que hacer. ¿sí? Es decir, eh, y digo, algo que te tenemos que hacer porque los latinoamericanos siempre hemos ganado en foros multilaterales. ¿sí? El multila el multilateralismo es beneficioso para nosotros. ¿sí? el bilateralismo es una trampa en la que podemos meternos con mucha facilidad y que siempre nos, 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 nos ha pagado muy mal. Sí, sí, porque en todos los casos hay un monstruo del otro lado, digo, por el tamaño. Bueno, ahora hay dos. Sí. ¿Sí? Como mínimo uno, digo, y sí. Como mínimo uno, pero hay dos. Eh, y esos dos, en términos de gobernanza ambiental global, por lo menos en, en temas de cambio climático, reducción de emisiones de, de CO2 y otros gases atmosféricos, pues se han puesto de acuerdo. China y Estados Unidos. ¿Sí? China y Estados Unidos. Si a eso se suman los otros tres grandes emisores, India, Europa y Japón, ahí no tenemos nada que decir. ¿sí? Por lo tanto, fortalecer los, los, los foros multilaterales es una necesidad para América Latina. Y no para, para América Latina solo como región, para cada país de América Latina como estrategia, si quieres, de supervivencia, ¿no es cierto?, en un mundo que cada vez más se estructura eh, en, eh, de tal manera que mm, nuestras posibilidades de evolución como sociedades se ven constreñidas. Y a nivel de valores en la sociedad, vos decías antes, Generalizabas, digo, para poner una, una marca cronológica, hablabas de la primera década del siglo XXI, y decías que los gobiernos que surgieron reflejaban también un consenso previo. No usaste la palabra consenso, la estoy usando yo, pero reflejaron un consenso previo. Ese tipo de valores, que en la Argentina por lo menos está medido en algunas encuestas, de diferente eh, clase, pero muy coincidentes en el resultado, cuando se le preguntaba. A los encuestados en los últimos cuatro o cinco años, papel del Estado, de acuerdo desacuerdo, papel, rol activo del Estado, no ha Estado propietario, no ha Estado productor, pero rol activo del Estado, a 60-70% a favor. Es decir, política, había otros temas, de, políticas sociales daba 72% a favor, uh -huh. de tipo bolsa uh -huh. familia o asignación universal por hijo. Un nivel de consenso muy alto, mucho mayor que las votaciones de cualquiera de los gobiernos de los últimos años, por otra parte. Uh -huh. Quiere decir que. Daba las tres cuartas partes, no la mitad o el cuarenta y pico por ciento. ¿Ese tipo de consensos en torno a valores se mantiene? Porque eso fue previo a la aparición de estos gobiernos, como vos decías, en parte condición para la aparición de estos gobiernos, y bueno, después hubo una, una sintonía. Interesante pregunta. Me gustaría disponer de... O sea, a mí me gusta disponer de información dura, por decirlo sí. de alguna manera, estadísticas. No la tengo, uh, pero si uno mira las, las, digamos, las grandes formaciones, los patrones eh, de eh, sociedades como Ecuador o Bolivia, ¿no es cierto?, que son las que más he estudiado. Disculpame la interrupción, si querés, no es encuesta, pero tal vez sea más o menos que encuesta. Las últimas elecciones marcan el triunfo de Michelle Bachelet en Chile, uh -huh. de Dilma Rousseff en Brasil, uh -huh. de Evo Morales en Bolivia uh -huh. y de Tabaré Vázquez en Uruguay. ¿Y digamos. si te vas un año antes de Rafael Correa? De Rafael Correa en, Correa. en Ecuador. Digamos. O sea que sí. no es encuesta lo que te estoy diciendo, es una encuesta de referentes, es una continuidad. Por pero lugar. de hecho hay, un, hay un, un, una manifestación muy clara ahí, ¿no es cierto?, de decir, bueno, este trayecto está bien. Sí. ¿sí? Eh, y creo que en ese sentido hay que mirar en qué consiste ese trayecto. ¿sí? Ah, creo que un valor que se ha posicionado muy fuertemente en las sociedades de las que hemos hablado, en los países de los que hemos sí. hablado, es sin lugar a dudas un valor democrático fundamental, ¿sí? que es la igualdad. ¿sí? Eh, creo que cada vez más hay una especie, y ahí sí diría yo, de consenso. Eh, de la idea de que una, una sociedad democrática que tolera desigualdades obscenas como las que se crearon eh, en la segunda mitad, diría yo, de la, de, 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 de la década de los 80 hasta los años 2000 más o menos, es simplemente intolerable. Y creo que en eso eh, las sociedades eh, latinoamericanas han, han dicho muy claramente esto no va más. Eso plantea un reto, porque como te dije, cada vez tenemos menos recursos. Claro. ¿sí? Eh, y es cómo seguimos avanzando. ¿Mm? Eh, y creo que hay excepciones. ¿Mm? Eh, o si prefieres, hay eh, lugares de América Latina donde el reto es más inmediato, más urgente, pero también mayor. ¿Mm? Eh, digamos, hay países que podrían calificarse de milagro económico. ¿Mm? Eh, Panamá, este país, es sí. uno de ellos. ¿sí? Eh, 15 años con tasas de crecimiento similares a las de la India, por lo menos, pero con reducción de pobreza bastante menor y con distribución de riqueza eh, también bastante menor. ¿Mm? Um, y luego tienes otras sociedades, ¿no es cierto? Como Bolivia, como Ecuador donde han habido disminuciones del estoy pensando sobre todo en el caso ecuatoriano, disminuciones muy interesantes en pobreza y desigualdad ¿sí? eh, que implican eh, o que están detrás de este respaldo, ¿no es cierto? de esta continuidad eh, pero que llegamos a un límite de sostenibilidad y no solamente de sostenibilidad eh, diríamos económica sino ecológica, eh, que, es, que es complicado. Y ahí hay un, pues, un conjunto de, de, de desafíos y de preguntas que ni siquiera en este momento podemos formularlas, que podemos intuir que van a ser. Y no se están formulando públicamente tampoco. Y no se están formulando no, públicamente. No hay un debate, no está en la agenda. Es decir, la agenda está sesgada. Sí. sí. Y está sesgada por un conjunto de razonamientos, yo diría, no del todo. Precisos. Eh, muchas veces se pone, eh, los propios gobiernos han puesto el dilema de: bueno, eh, explotamos y, deja, eh, y construimos hospitales, escuelas, claro. infraestructura, etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera, o eh, no explotamos y entonces no vamos a tener todos estos beneficios. Me parece que eso no es del todo cierto. Yo te decía, han aumentado las clases medias. Las clases medias implican recursos, recursos económicos, impuestos. En el caso de Ecuador, ha habido un crecimiento interesante eh, de los impuestos, de la, de, 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 de la capacidad que tiene el Estado para extraer impuestos de, de la población, que es, tiene un efecto distributivo, y tiene un efecto distributivo muy importante. Eh, pero todavía, se, te, todavía tenemos tasas impositivas muy, muy bajas. ¿sí? Eh, si uno mira las estadísticas oficiales, uno toma un salario promedio, no es cierto que es, como toda estadística, una ficción, eh, de la clase media, no es cierto, de un trabajador de clase media o de una persona de clase media, pues uno encuentra que apenas un 16-18% de lo que se te va a impuestos. Eso es, en pocas palabras, nada, ¿Mm? o muy poco. Podría ser mucho más. Podría, al, el margen de crecimiento de esa capacidad estatal es todavía muy amplia. ¿Sí? Y creo que una de las cosas que se podría hacer aprovechando este, uh, este ciclo bajo, ¿no es cierto?, de los precios de los recursos naturales es precisamente desarrollar esa capacidad estatal. Porque ahí es donde, además, puede crecer eh, este consenso de valores, puede crecer esta noción de igualdad. ¿Sí? Eh, está comprobado, ¿no es cierto?, que en sociedades donde eh, el Estado tiene una alta capacidad impositiva, eh, también hay sociedades mucho más igualitarias, no solamente en términos de, de los servicios que proporciona el Estado, sino además en términos de coexistencia. ¿sí? Eh, y bueno, eso es un, un elemento, eso es una oportunidad, es un desafío, es un reto, eh, pero también es un, es un fenómeno nuevo que vamos a tener que seguirlo trabajando y que nos compete, digamos, uh, a los académicos, a los intelectuales de la región, pues ayudar a ponerlos, primero ayudar a ponerlos en la agenda pública y luego mirar... Los desarrollos que van ocurriendo en, en, en estos procesos democráticos. Las, las democracias son organismos vivos, uno nunca sabe para dónde van a evolucionar finalmente. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pablo Andrade, de, de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Claxo TV.